Hola a todos, este es un vídeo didáctico dedicado a temas de electricidad, donde en un tablero voy a intentar simular seis situaciones reales que podemos encontrarnos a la hora de medir, de comprobar una toma de enchufe. Son tomas de enchufes europeas, las utilizadas por ejemplo en los países de Europa y en España. Son tomas de enchufe de 230 voltios. Y ya digo, son situaciones que a la hora de medir una toma de enchufe nos podemos encontrar con casos similares o idénticos a los que vamos a ver. Hay alguno de los casos que es un poco más complicado de simular, pero bueno, he intentado hacer lo más aproximado posible a lo que podemos encontrarnos en la realidad. El tablero va conectado a una toma de enchufe, la típica de vivienda, con fase neutro y toma de tierra, la toma de tierra adecuada, un correcto funcionamiento. Y para simular, por ejemplo, 120 voltios en dos fases, 125 voltios, etcétera, pues el tablero tiene un pequeño truquillo que va colocado en la caja de empalmes que vemos en la parte posterior. Lleva una serie de circuitos que, ya digo, serían los que nos simularían las situaciones especiales de este tablero. Pero bueno, ese es un tema ya para un vídeo posterior que haré, donde veremos exactamente qué es lo que tenemos dentro de la caja de empalmes. Y sería ya la culminación de todo el montaje. Vamos a ver qué medidas son las que podemos obtener y qué es lo que podemos aprender de este diseño. Conecto la toma de enchufe. Tenemos nuestro tablero colocado y vamos a empezar a realizar las primeras mediciones. Pondremos el polímetro en la escala de fondo de escala 250 voltios, medida en alterna. Conectamos el mismo y, lo dicho, procedemos a realizar las medidas. La primera toma de enchufe que tenemos, medimos entre los dos polos. Tenemos 240 voltios. Medimos uno de los polos con toma de tierra. Tenemos igualmente 239, 240 voltios. Medimos el otro polo con toma de tierra y tenemos 0. Por lo tanto, esta toma de enchufe, al medir entre fase que estaría a la izquierda, neutro a la derecha y toma de tierra, entre fase y toma de tierra, vemos que es una toma de enchufe correcta. Tenemos fase neutro y toma de tierra. Comprobamos la segunda. La segunda tenemos entre los dos polos la misma medida, 240 voltios. Entre uno de los polos y toma de tierra, vemos que tenemos un voltaje especial. Tenemos 21 voltios. Ahora veremos por qué. Vemos el otro terminal y tenemos 0. Por lo tanto, volvemos al primero. Comprobamos que tenemos 21 voltios, que es lo mismo que medir al aire, tal como estáis viendo. Por lo tanto, ese terminal sería la fase. El otro sería el neutro y la toma de tierra no estaría conectada. ¿Por qué nos hace el polímetro esta función? Porque realiza la función de buscapolos. Ahora profundizaremos un poco más en ese tema. La función de buscapolos que realiza el polímetro es que cuando colocamos uno de los terminales en la toma de enchufe y tocamos el otro terminal, nos indica dónde está la fase. La mayoría de polímetros lo hacen, hay algunos que no lo hacen, pero bueno, la mayoría tienen este efecto. Ya he dedicado otros vídeos a este tema. Lo dicho, como tocamos y no tenemos mayor voltaje, esta toma de enchufe no tiene toma de tierra y ese voltaje que vemos sería por el efecto buscapolos, una falsa medida que nos da el polímetro. Pero ya digo que aunque sea una falsa medida, nos sirve para detectar cuál es la fase. Miramos la siguiente toma de enchufe. Vemos que tenemos un voltaje ligeramente menor, 234 voltios, que es diferente a los de las tomas anteriores. Dependiendo de dónde esté colocado el transformador de la compañía eléctrica, el voltaje que nos llega a la vivienda puede ser mayor o puede ser menor. En este caso es ligeramente menor. Medimos con la tierra y vemos que tenemos un voltaje de 3 a 4 voltios. En uno de los terminales, medimos el otro terminal y tenemos 241 voltios. Por lo tanto, este terminal del lado derecho sería la fase. El del lado izquierdo sería el neutro y en este caso en el neutro tenemos un pequeño voltaje.
sería uno de los síntomas o una de las significaciones de que el transformador de la compañía, tenemos un voltaje menor y tenemos algo de voltaje en el neutro, el transformador de la compañía eléctrica estaría más alejado, por ejemplo, que en los dos casos anteriores. Cambiamos el polímetro de lugar para seguir midiendo. Me cambio yo también de lado y seguimos. En este caso tenemos 240 voltios entre terminales. Medimos con la toma de tierra y vemos que uno de los polos, el del lado derecho, mide 121 voltios. Medimos el del lado izquierdo y vemos que también tenemos 121 voltios. Cambiaremos y lo he dicho, 121. Por lo tanto, esta toma de enchufe, en lugar de tener fase y neutro, tenemos dos fases. Es un tema que podemos encontrarnos, por ejemplo, en viviendas, en zonas de viviendas muy antiguas. Vamos a ver la siguiente. Tenemos entre polos 241 voltios. 240. Si medimos con la toma de tierra, en este caso tenemos 93 voltios. Y sería la fase. Y si medimos con el otro terminal, si consigo no taparlo, medimos con el otro terminal y tenemos 30 voltios. Tocamos y vemos que tenemos 0. Por lo tanto, esta toma de enchufe tendría la toma de tierra defectuosa. Es la situación más complicada de simular, diferente a las demás, pero bueno, he intentado realizar una simulación lo más aproximada posible. Y ya la última, medimos entre terminales, tenemos 121, 122 voltios, no tenemos toma de tierra, la misma no existe, por lo tanto es una toma de enchufe de vivienda antigua de las de 125 voltios. Pues hasta aquí estas seis simulaciones de lo que podemos encontrarnos en las tomas de enchufe. Podemos encontrarnos alguna casuística más, pero bueno, principalmente son las que se me ha ocurrido que se podía mostrar, las que relativamente era más o menos fácil de poder simular. Y lo dicho, en vídeo posterior ya veremos cómo se ha conseguido el problema con la toma de tierra, las dos fases o el pequeño voltaje en el neutro. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos.